El agua de Torremolinos sigue dando verdaderos dolores de cabeza a los partidos políticos de la localidad. Se trata de un tema de actualidad debido a la sentencia condenatoria contra el ayuntamiento por acoso laboral a la exsecretaria municipal que se mostraba en contra de la venta. Los partidos de izquierda de la oposición, como Costa del Sol Si Puede e Izquierda Unida, van a presentar en el pleno del jueves una moción solicitando la remunicipalización del agua, que fue vendida en varias partidas durante las legislaturas del Partido Popular. Nosotros creemos que hay que remunicipalizar el agua. Está ahora mismo una empresa privada, 95% privada, 5% pública, y creemos que el agua tiene que ser gestionada directamente por el ayuntamiento en pro de un mejor servicio y una mayor eficacia. Nosotros creemos que fue la cuestión de liquidez en su momento, cuando Rajoy cerró las inversiones y la capacidad de endeudarse de los ayuntamientos en el año 2005 y 2010, pues el exalcalde dijo, ¿de dónde saco dinero? Pues vendiendo el agua, un 50% en un momento y un 45% en otro. ¿Por qué? Porque sabía que no podía pedir préstamos, ya teníamos más de 100 millones de euros a largo plazo, 23 millones a corto plazo, y ¿cómo saco dinero? He vendido todo el suelo público de Torremolinos, pues solo me queda vender el agua, y vendió el agua. Y es una demanda histórica desde Izquierda Unida. De hecho, cuando se privatizó en 2010, presentamos una denuncia en Fiscalía porque entendíamos que el proceso de venta estuvo lleno de irregularidades. Y ahora, pasado mañana, en el Pleno vamos a presentar una moción solicitando que se inicie el proceso para intentar remunicipalizarla. Si la remunicipalización se lleva a cabo así por las bravas, como pretenden los populistas de Izquierda Unida y de Podemos, yo me pregunto, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que habría que pagarle cantidades astronómicas después de juicios a Aguas de Torremolinos por el lucro cesante y por los daños emergentes, ¿no? En la comisión informativa realizada como previa del próximo pleno ordinario, todos los grupos expusieron las mociones que van a presentar. Igualmente mostraron su postura de voto, estando solo a favor de la misma los dos partidos que hacen suya la exposición de la moción. Tuvimos una reunión el lunes en la comisión informativa, que son reuniones que se celebran antes de los plenos, y el único grupo que se opuso a esto, que dijo que no, fue Ciudadanos, en concreto los concejales Antonio Linde e Ignacio Rivas. Partido Socialista y Popular se abstuvieron, supongo que cambiarán el voto, pero de momento solamente ha votado que no a la remunicipalización Ciudadanos. Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que Ciudadanos no está ni a favor ni en contra de la privatización del agua. Eso es algo que se hizo en varias oleadas desde hace unos cuantos años. La consecuencia es que actualmente Agua de Torremolinos tiene el 95% del capital y el ayuntamiento tiene el 5%, que en este proceso Agua de Torremolinos ha aportado, me parece que 35, 37 millones de euros y que tiene una concesión hasta el año 2065.